Señor Julio Ernesto Florián, un gran amigo y a quien en esta ocasión le estamos dedicando el primer festival de la Liga Nacional de Masa y Baloncesto. Muy buenas tardes a todos mis compañeros del Comité Ejecutivo. Muy buenas tardes a nuestros amigos invitados que nos acompañan en la tarde de hoy. La Liga Nacional de Masa y Baloncesto, recién creada, apenas con 8 meses, ha decidido hacer una fiesta. Una fiesta que va a iniciar el próximo sábado, 18 de enero del 2020, en un lugar que nosotros por mucho tiempo le hemos llamado la Casa del Masa y Baloncesto. Y ese lugar es el prestigioso Club Los Prados, que dirige nuestro gran amigo Juan Coronado, con un equipo de hombres y mujeres de mucha distinción. También ese evento se va a trasladar a este prestigioso Club Naco, quien en la persona del señor Velaldi Peña hemos recibido un apoyo extraordinario por instrucciones de su presidente, el señor Miguel Pou. La Liga Nacional de Masa y Baloncesto, con nuestra frase "Unidos crecemos más", solamente ha venido a llenar un vacío existencial que había en la República Dominicana. Ya ese vacío no existe. Ya estamos al nivel de otros países que tienen instituciones parecidas a la nuestra. Pero no quiero dejar de reconocer el trabajo que han hecho otras organizaciones a nivel del Masa y Baloncesto en la República Dominicana. La Liga Nacional de Masa y Baloncesto lo reconoce y lo aprecia. Nosotros, un grupo de hombres y mujeres a nivel nacional, hoy en día hemos hecho un trabajo grandioso. Y yo quiero felicitar a ese comité ejecutivo a nivel nacional, que cada uno de ellos ha puesto su granito de arena para que hoy nosotros seamos una institución sólida en la República Dominicana. El sábado será nuestra primera actividad, nuestro primer festival, donde buscamos que la familia se encuentre. Y todo aquel que asista el sábado al Club Los Prados a las 2 de la tarde va a ver con sus propios ojos qué significa juntar a nivel nacional hombres y mujeres que antes fueron protagonistas del baloncesto dominicano y que hoy están en la categoría máster como si fuera su primera vez. Agradecemos a la prensa por darnos este apoyo y, sin más preámbulo, agradecer al general Julio Ernesto Florián por recibir humildemente esta distinción, y nos vemos el sábado en el Club Los Prados a las 2 de la tarde. Pasen buena tarde.